llegando ya con la furgoneta y ¡ay, ay, ay! Y vamos a coger aquello. Venga, coge aquí. Vaya, ha quedado mal. El último ha quedado mal. Perfecto, ahora sí. Porque va a caber lo mismo. Dios, no he cogido ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no coges ahí, cabrón? Ahora me va a faltar dos. Uno. No me sale el culo. No puedes comer. No. No, no, no. A ver, tomates. Vamos a ver si quiere tomates o no. Bueno, poquitos. El que sí quiere tomates es este de aquí. Los demás son fresas y las fresas se van a ir al otro lado. Uf, paciencia. Ahora vamos a ir ahí. De fresas, el primer cargamento va a ser cargamento de fresas, porque de fresas llevo un jartón. Sí, por aquí. Fresas llevo, uff, lo que no se puede ni imaginar. Venga. Vale, y ahora voy a irme arriba y voy de bajada a coger todo eso de aquí. Que seguramente también debe haber fresas y debe haber tomates o manzanas. Manzanas es lo que me interesa. Al final voy a hacerme con... Ahora. Al final me voy a hacer con los manzanos aquí, que hay. Le he salido otra ahí. Nada, que... Que no. Manzanas pocas, ¿eh? El Golden... Escaso, ¿eh? En cambio aquí se va a hartar de hacer... Bueno, ya me va bien a mí. Lo pagan bastante bien y por lo tanto no hay problemas. O sea... Venga. Vale. Creo que está, ¿no? Sí. Que ellos se aguantan ahí arriba. En verdad tendría que caer. Ahora ha caído, vale. Ya de paso meto este. Y venga. Cargar fresas. No sé que se quede flotando en el aire, me hace una rabia. Vale. Y ahora vamos a ir aquí. Aceites, datos, mantequilla, fresas. Un palé, no. ¿Cuántas tienes? 90, ¿eh? Tú ponmelas todas.
No, no son esas más, ¿eh? Pero vamos a ver este. Si hay que arrancar. Y mayúsculas y la R. Mira, 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 mira cómo se va a ir. Mira, mira, mira. Vale. A ver, imagino que hay más fresas. Como sale lo que sale. Fresas. Venga, otra vez. R. Jolín. Que va mal, ¿eh? Cuando se carga se queda la cámara loca, ¿eh? Voy a ver si hay más, porque no lo sé. R. Fresas, descaradamente que hay más. 48. Ese debe ser el final, ¿eh? No. Hay más. Voy a apartar, a ver. Nada, que no. Pues ve, se acabó. Se acabó lo que se daba. Voy a ver cuánto me queda más de fresas. Me quedan unas cuantas, carajo. Bueno, pero aquí ya tenemos esto que vamos a cerrar. Vale, perfecto. Mira, tenía que haber puesto negras, como las ruedas de mi camión, así queda mejor. Bueno, vamos a ver, ahora está, esto debe estar de FPS. Una M. Vamos a ver. Fresas. Algo rojo. Vale. 5000 y pico, no me extraña. 8, 9, local marker. Vale. No, no. A 1000 y pico aquí. Aquí. Este no sé, Fermac o local marker, no sé si es el de lado o qué. Pero creo que ya creo que hay dos, hay uno al lado del otro. A ver cuánto sacamos. Tengo que meter unas farolas, algo que me digas para aquí, loco, por aquí. A ver. Es, no es control. No, Alt R. Tengo que dejar de grabar para que se me salga la FPS, porque no veo. Pero nota que va como el orto, ¿vale? O sea, va un poquito mal. A ver si tengo una. Y va bien. A lo mejor se me está actualizando algo o una mierda. No puede ser juego, pero juegos tengo instalado tres. Uno de pesca. Elite Angelus y este. O sea, tengo más. Me va a estar todo desinstalado. Tengo un montón de juegos ahí, pero. No, no. Y los juegos que salen, ¿os habéis fijado los juegos que salen ahora? Estoy mirando, salen ofertas y dices, oh, sí, sí, pero es que el juego sale en oferta. Un 70, 100, hasta un 70, un 80, digo, sí, pero es que ni 5 céntimos, tío, es que no valen una M. O sea, para ensuciarme ahí y llenar de porquería, prefiero llenarme de películas, tú. O sea, meter películas, bajarme lo que me salen gratis y ver una buena peli que va a bajarme una mierda de juego y ocupando ahí un montón de algunos que otros gigas, aunque pese poco. Pues si no voy a jugar, porque es una mierda. Es que no va en. Los juegos están yendo a la mierda y lo estoy viendo. Si no lo estáis viendo, el otro yo sí. Los juegos ya se están perdiendo mucho. Están saliendo algunos que son élites, son juegos. ¡Hostia, juego va, macho! Va chungo esto, esto va chungo, esto va. A ver, voy a parar un momentito la grabación y nos vemos ahí abajo.
Bueno, si llegas a verlo, me mata. Es la tienda de mi novia, loco. Bueno, estaban 50, no sé qué ha pasado, pero he visto que había habido una actualización, que imagino que ha sido una actualización de donde están los juegos, los mods, y habrá habido una actualización de los mods, y por eso me ha hecho esto, porque sí que ha habido una actualización, justamente de Farma, donde están los mods. Vamos a ver esto, hasta incluso vamos a dejar eso, a ver si queda como queda abierto, no, porque va a tocar a la farola y no voy a poder entrar. Va a ser así, o sea que esto va a tener que... ¡Oh! Vamos a ver para rato, locos, va a haber para rato, porque como tal como veis lo que tarda. Bueno, teníamos 222. Está bajando, pero no sé si ahí también, ahí también. No voy a poder calcularlo todo porque va a ser imposible, ya que como veis va haciendo cacho por cacho. No sé muy bien hasta dónde llega. Eso sí. 200, tía, pues no sube mucho, Eso es que esta la está pagando a. A 1000. Pues claro, a 1000, es que es a 1000. No son ni 4, ni 5, ni 6000, son a 1000. La fresa se paga poco, pero bueno. 3, 4, 5, 6. Unos 400 y algo, ¿verdad? Sí, los 400 ya, los 400 casi 500. Bueno, 50 me refiero. 90, 50 mil. Bueno. Lo que me ha costado en el bicho el carro este. Vale, vamos a volver a cargar un poquito más. Bueno, no os preocupéis que esto a mí no me preocupa mucho. Es lo que hay más. Sé que es lo que hay más, pero es lo que me preocupa menos, ¿ok? Queda muy poquito ahora ahí. Se paga bien. A mí el pico me lo ha pagado bien, como se nota que es mi socia. Cari, nos veremos. Vamos otra vez a zona industrial y a ver qué tal va la cosa. Vamos. Y luego habrá que descargar algo en que pueda vender en el mismo sitio. Algo de verdura. Que imagino que las coliflores, bueno, eso va a ser. A ver. ¿Qué pasa? ¿Tiene que llegar más para arriba? Vale. Vale. Vamos a ver qué tal. Si hay más fresas, que no creo, Aceite. Fresco. Vale, ahora sí creo que ya no. No más, O sea. Venga, chico, esta última. ¿Qué pasa? ¿Que no cargas? ¿Se enteras o qué? Porque le falta una, no carga. Vale. Pues vaya rollo. Quédate ahí. A ver.
Ahí tengo unos cuantos más. A ver, la lechuga. A ver, yo me la hacía con la chica esta que era, ¿no? Que está aquí. Farmer Market, Farmer, vale. Farmer Market, aquí a 500. Pues oye, pues también, ¿vale? ¿Qué es lechuga? ¿Qué es? A ver, espera que no me equivoque, porque aquí. Aceite. Claro, va a ser potato, mantequilla, presas, carne, potato, frío no sé qué, miel, tomate, sauce, no, es aquí el queso, gran café tostado, frío, potato, carne, lechuga, lechuga, venga, lechuga, carajo, venga, todo lo que tenga, 16 pales, pues venga, 16 pales para aquí. Por cierto, ¿a cuánto me la pagas la lechuga? ¿A 5.000? ¡Ale, ale, ale! Esto es otra historia, ¿eh? Esto ya no es lo mismo, ¿eh? ¿No? Hoy vamos a ver que no creo, ¿eh? La lechuga, no creo que haya más lechuga. ¿Otra que ha quedado? No, no hay más, porque ese es el pico que queda. En los picos no los quiere. Porque no lo coge. A ver, quítate. O sea, que seas tú que estás jodiendo la marrana aquí. Porque es raro que no coja. Raro, ¿eh? Bueno. A ver. La miel. Free Market. A ver, voy a marcarlo porque así me quedo con él. Vale. Miel. Vale, Free Market 5. Pues por ahora mi novia me lo está haciendo muy bien, ¿eh? Descarado. Vale, cuenta que este no lo va a coger. Este no lo va a coger. Lo que no entiendo es por qué no me coge ahora los de ahí. Qué raro. Raro, raro, ¿eh? Venga, chico, venga. A ver. R. Venga. No me digas que estoy lleno. Ah, estoy lleno. Sí, sí, no sé, ya no. Sí, porque ahí voy a volver a intentarlo. Ya no, está tope. No, que equivocado, que no. Es la Z. Bien, vamos a meter esto así. A ver, voy a intentar hacer una cosa, ¿vale? Que veo que voy a intentarlo. Oh, sota. Vale. ¿Os parece? Ya que se queda tonto, pues los picos, es que cuando llego ahí me lo suelta, me lo hace el... Cuidado, lo hace el bicho este, no, como me salgo un poco, ves,
A ver, fuera voy a intentar girarlo. Que quede bien. Y como, bueno, quiero subirlo más. Vale. Cuesta, ¿eh? O sea, jolín. Y ese te va a hacer lo mismo. A ver, espérate. Vale. Ese me va a hacer lo mismo. Ese hay que subir arriba. Vale. Era no perder por el camino, por ir de listo. A ver. Vale, vamos bien. Todo recto, todo recto, todo recto. Bueno, creo que no lo voy a perder. Vamos a ir ahí, vamos a vender la mía. Listo, me va a dar pasta. Pero sigo estando con 261. Bueno, claro, no he hecho ningún viaje. O sea, hay un viaje nada más. Vamos ahora a hacer el segundo viaje. Llevamos fresas, llevamos las coles esas y la miel. Vamos, la miel pesa mucho, ¿eh? Por eso va el pobre, mira cómo va cargadito, ¿eh? O sea, no. Ya este. Tú funcionas, ¿no? Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, loco? ¡Para! ¡Para! Estás despedido, ¿eh? O sea, te despido ya. O sea, no. Eso no, ¿eh? O sea, esto no, no, no. No, o sea, no. ¿Qué carajo está haciendo, loco? Esto menos mal que lo he visto. Está tonto este. Sí, cuando, claro, cuando he salido del juego, se paran. De vuelta a venir aquí y los he puesto a activar. Yo esta vez lo he hecho así. Pero, ¿qué está haciendo esta locura el cabrón ahora? Ay, en serio, ¿eh? Me viene jartito. Venga. ¡Madre que lo parió! Oye, espera, cuando llegue ahí, ¿va a poder empezar? Tengo que esperar ahora. Bueno, el del campo de ahí abajo ya ha terminado. Ahora vamos a ver esto cómo va a ir. Se están vendiendo las fresas. Vamos a quitar esto para que no. Vale. 15.000. Se está vendiendo, no sé, más fresas, imagino. Eso sube poquito, ¿eh? El otro va a subir más. Los 7.000 verás lo que sube el otro. Pasa que también está mezclado con fresas, ¿eh? No ves bien, hostia, no voy a llegar ni al millón. ¡Bah! Ni loco voy a llegar al millón, sí. Vale.
cuenta 22.000, no está mal. A este, a ver, 28.000. Esa es la miel. Bueno, 345.000. ¡Fua! Muy poquito, ¿eh? O sea, no. Y esta es la que más paga, o sea que. Uy. Ya te digo yo que muy. Que yo en cuenta lechera me está dando a mí cabraderos de cabeza. Mira, tira, que viene uno para que le jodan a ese. Ya estoy de mala leche. Ya tenía que tener al menos 600.000. Y no 300.000. No tengo ni para pagar el préstamo. Joder. O sea que tela marinera. Tela. Mira qué sorpresa me he encontrado ahí detrás. Pero uno sí que ha desaparecido. Para que no parió. se me han quedado ahí. Bueno, a ver. Esto lo vamos a vender en otro sitio. Vamos con la miel otra vez. Nada, que esto no hay manera. Esto lo voy a llevar yo en el. Ya lo veréis. Esto. Lo voy a dejar ahí por ahí detrás. Voy a venir con el. Con el otro. Y me lo voy a llevar los restos esos. A ver. Agarra eso, ponte bien. Vale. No, a ver. Mantequilla, ok. Todo lo que tengas 33 pales, pues ahí estás, todo 33 pales. Vamos a ver. Seguro que va a quedar un culo también. Ya lo veo desde aquí. No. La ha cargado. Justito. Justito. Vamos a ver, aunque sean dos aquí. A ver. Mantequilla. Tú dámelo todo. 9 palets. Vale, ya está, se ha llenado. Cuando hace esto es porque está lleno a tope. Vale. Vamos a cerrar las persianas. Y nos vamos yendo. Eso es automático, mi hermano lo agradecería. Mi hermano también tiene así. Vale, con correderas. Cortinas, correderas con cortinas. Pero a la hora de abrirlo, cerrarlo. Y eso que lo tiene bien, ¿eh? Pero. Hay que tener cuidado que el aceite, la mantequilla y sobre todo la miel pesa mucho. Ya se me ha ido ahí cuando llegaba la gasolina y había un buzón y me lo ha llevado por delante. Por lo tanto, hay que ir en cuidadito. Por eso noto que el camión le cuesta coger velocidad, ¿eh? O sea, va como puede. O sea, le faltan caballos al pobre. No vayas. Ahí termine este. He terminado este, cogeré y luego lo voy a repasar un poco esto, porque mira cómo ha dejado. El otro le tendría que decir que ya viniera para acá, pero miedo me da que venga para acá, que hay que recogerlo y decir que venga para aquí. Venga. Esto hay que, local Márquez hay que venderlo, eso ya no es a mi chica. Aunque la mía tendría que vendérselo con ella, pero. O sea, hay poca diferencia solo vender el otro. Veis, aquí se me ha ido y me he llevado el póster por ahí para ahí. El buzón. Y ay, no pueden ni frenar este. Tira. Le den por el saco, que se esperen, cabrón. ¿Tengo marcado o no tengo marcado el local market este? Sí, tengo marcado. Tira. Es que no, como no veo el rayo,
Luego queda todo el café, que también habrá que coger lo que hay ahí. Queda toda la carne, queda lo más pesado, queda ahora queda lo más pesado, ¿eh? Estoy vendiendo lo más baratito. Ahora ya a partir de 3 y 4 mil, ya 7 mil. Yo creo que la mantequilla va a 7. Pero si llegamos a 700, uno con la carne ya llegaremos ya. Me va a ser muy justito, ¿eh? Vale, esa ahí ya sé dónde es eso. ¡Chay, chay, chay! ¡Chay! ¡Qué volcó! Y ahí va demasiado de brisa ahí, muy, muy pesado. ¡Tías! Se me han puesto los bienes de corbata, macho. Es aquí detrás. Claro, pero ¿quién es? ¿Este o el otro? ¿Cuál es el marca? El marca. Es que hay. Me tiene el loco el tío este. Claro, es que hay uno. Farmmarker es mi chica. Bueno, imagino que. No sé, el que me lo acepte. Creo que me lo va a aceptar, va a ser este. Vamos a ver si es este que me lo acepta. Este descarga rápido, este. Este lo podría hacer todo de un solo golpe. Vale, mira. 184.400. No está nada mal. No está nada mal. Bueno, vamos a por lo siguiente. No sé cuál es el que. El de la carne, ya veremos. Voy a. No, tengo que llevar más aquí. Cuando haya pasado este. Por ahí vamos y venga. Siguiente. Ya tengo 533. Estás ahora ya con lo que estoy llevando y aunque estoy dejando lo gordo para lo bueno para el final, o sea. Vale, veis, he cogido porque tenía ahí delante y molestaba y lo he cogido con el con este y esto sí que lo coge. Coge bien, los picos los coge, pero esto de aquí no. Había un pico también de esto, ya lo he cogido. Vale. Vamos a ver si más mantequilla no hay, porque sé que no hay más mantequilla. Tomates, esos son subproductos. Fresas, ¿aún quedan? No, 81. 81 litros queda de fresa. Ese pico no lo va a coger, por lo tanto. Pero ese piquito me lo va a coger. Se lo voy a dejar aquí, los picos los voy a ir dejando aquí. No sé qué ha pasado aquí, pero. Vale. Vamos a ver. Ole. A ver qué tenemos más. Tomates. Esas son carne, lechuga. También es un pico. Pico aquí, pico allá, esto. Ahí tengo los picos, ¿eh? La madre los jodidos. Vale. A ver, el mate, queso. Vale, queso. 11 pares. Vale, eso ya lo puedo quitar porque ya sé que este no. Bueno, la salada que quede así. Lo voy a coger igual. Te dejo aquí.
Hay uno que no lo ha cogido, que se ha quedado un poco apartado, no sé por qué. Vale, ahora sí, porque he oído crack, crack. Vale, eso para bien. Café, frame, carne bovina, mansa, qué potato, carne especial, y frame potatos, tomates. Granada de café, vale, pues ya está. Esto, a ver. A ver. Vamos a ver dónde. Vamos a ver esto. Ese ya está cero. Y es lo que tengo aquí. No, estos son estirnomas. Aquí. Vale, carne bovina. A ver dónde me lo están. $5.44. 3. No, pero este, ¿qué coño? Si este no. Este. 3.44, el tren no voy a vender al tren por 100, me lo voy a vender en el mismo sitio. Vale. A ver, el grano. Pues en el mismo sitio, porque aquí me lo están, en la cafetería es a 5 y aquí es a 5.4, por lo tanto va al mismo sitio. Vale, y esto, que es lo que más me interesa, oye, pues solamente se vende en el mismo sitio. Vale, o sea que todo el cargamento ya puede ir aquí. Todo lo que me queda, porque no me queda más, ¿verdad? Ah, sí, uff. Me quedan las patatas fritas. Patatas fritas. En el tren, pero como el tren no lo vendo, pues en el mismo sitio. Vale. Aquí me lo venden un poquito mejor, ¿eh? Esto. El firmware, este, ¿cómo se llame? Vale. Las tres últimas cosas, las patatas. Bueno, las patatas es lo único que me lo vende a. Y es que aquí. El train, hijo de su puta madre. Con perdón. Aquí ya lo vendo más barato ya. No, pero el tren, como tienes que pagar, o sea, sales perdiendo, ¿vale? Tienes que pagar por viaje. Pues este tenía que venderlo aquí. Pero es muy poquito, ¿sabes? O sea, lo voy a vender todo aquí, todo, todo. Todo lo que queda ya va a ir, todo esto va a ir al mismo sitio, ¿ok? O sea que. Uff. Vale. De acuerdo, venga, a ver. Ya lo cogeremos aquello. Vamos a hacer la carne. Café no. Vamos a hacer freno esto. Carne bovina, sí. Ok. ¿Cuántos palos tienes? 23. Venga, échame todo esto aquí. Vale, perfecto. Ahora sí que vamos a subir, porque esto, ¿a cuánto me lo están pagando? Carne bovina. Que aquí no lo pone. A ver, carne bovina. ¿Dónde está la carne? Aquí. Esto, mira, esto se me está pagando, que es lo que he sacado, se me está pagando a 5 y esto se me está pagando a 3. Vale. 5 y 3. ¿Y esto a cuánto se me está pagando? A 1000. ¡Uf! ¡Qué poca mierda! Perdón. Y esto se me estaría pagando a 4, 3, 4, 2, es lo que tengo más. Bueno. Algo es algo, loco. ¿Eso por qué? ¿Que es otro pico también? ¿Eso es otro pico? No, aquí quedan dos.
Ah, es porque no puedo meterle más caña. Vaya, veo. Pues ya vendré por más. Coño, yo juraría que aquí cabía, ¿eh? A ver qué me pones. Vale, efectivamente, es muy, muy grande. Vale, pues ya está. Luego esto, y luego la carne. ¡Ay! Pulsaba la cruz sin querer. Venga, va, vamos. Y luego aquellos de ahí también tengo que cogerlos. Y el café seguramente también estará lleno. No, solamente hay uno. Bueno, el tomate no da mucho, 1000 y pico cada uno. Pero tengo huevos, ahí dan mucho. Hoy es día de venta, ¿eh? Por lo que veo, compis, Y dices, ¿por qué lo haces? Porque quiero que veáis que lo estoy haciendo legal, ¿vale? O sea, no. Hay algunos que se suben aquí. mira, me he sacado 5 millones y se había sacado 500. Y así estáis viendo más o menos, más o casi más que menos, porque podríais ir cogiendo todos los capítulos, haciendo cuentas y os daréis cuenta que lo que es la ganancia, sí, lo que pasa es que como no veis a veces que compro cosas y no sabéis lo que me he gastado, no lo veis, pero veis un gasto, no veis un ingreso, veis gastos, los gastos no lo veis, pero los ingresos sí. Y más o menos con los ingresos os podéis dar cuenta de que sí, estoy haciendo pues, como hay que hacerse. Bueno, nos vemos en la tienda, va. Bueno, os cuento. Estaba mirando los últimos vídeos y me he dado cuenta de que no grababa. Yo estaba pulsando y no grababa. Carajos pasa, y digo, no graba. Estaba dándole al play para grabar y no grababa. Y estaba vendiendo casi toda la carne de bovina. O sea, ya, mira, he visto que estaba a 300 o 400 mil y ahora mira dónde estoy, porque se ve que no se ha grabado. Y voy ahí y miro actualización de Nvidia. No sé qué, tengo una aplicación también, la madre que los parió. Mira la hora, si es la 1:50 y... Si fijáis el último vídeo, si vais nada, un poquito para atrás, veréis que no sé qué hora debe ser la 1. Porque llevo una hora haciendo viajes para arriba o abajo como un animal vendiendo. El vídeo bien, pero claro, las grabaciones no. O sea, juego bien, ha ido, no sé, no he perdido nada de juego, pero... Y ahora me da miedo que como es esa televisión tendría que verlo adaptado en Nvidia el juego, que a ver que no me haga... Bueno, por ahora parece que estoy bien, pero vaya cachondeo, macho. Mira cómo tiembla esto. Pues bueno, vamos a quitar esto. Joder. Pues no se ha grabado nada. Y a mí me gusta hacerlo, que veáis cómo lo estoy haciendo todo bien sin trampa ni cartón. O sea, había llegado a 170, 180, tío. Buah, vaya hombre. Pues Nvidia, y además el Kaspersky, no sé qué me dice ahí, que hay una aplicación que me va a llenar no sé qué, que me puede llenar el... la memoria o lo que sea, la capacidad. Yo digo, pero ¿qué vas? Mira los discos y el disco, estamos bien. Dios, estaba dándole para entrar y lo que he tardado, fíjate, no va fino, no va fino. A la puñetera actualización de Nvidia. No va fino, voy a tener que volver a salir y ya te cagas. O sea, todo va a ser a base de mini vídeos, porque claro, tengo que ir como voy grabando lo que cargo, voy grabando lo que cuando vendo. Y a más, me está jorobando la gráfica. ¡Ay, chinga tu madre, cabrón! Hijo de la guayama. Me está poniendo... Está poniendo cabronazo esto, de verdad, ¿eh? ¡Ah, le va de madre, mamón! No, mira, va. Aunque los FPS no marcan. Ponía que, o sea,
que había que instalar un programa, una aplicación, que se empleaba, una Wins, no sé qué. Señor. Bueno, vamos a parar, sí, porque si no va a ser cachondeo. Pues han perdido 7-8 vídeos, o sea que... Que yo creía que grababa y resulta que no, pero es que a mí me sabía que estaba grabando, porque cada vez que grabo, voy mirando arriba la señal de grabación. Pues no se han grabado, tíos. Se encendía, pero no se grababa. Por la maldita actualización. Que no tiene nada que ver con la primera, porque he mirado y ya he mirado en Nvidia. Hasta había mirado la vez que digo, hostia, aquí me está fallando, era porque se me estaba cargando lo de farming, ¿vale? Y ahora va y me fastidia el maldito de Nvidia. Ya te digo yo que cuando la pillas torcida no hay manera, ya no voy a parar, ya la grabación no la paro, ya estoy acá. Jolín. Voy a cargar y cuando voy a parar otra vez me voy a salir y voy a mirar de actualizarlo, tío. Eso va como mejor todo. Coño, ahora ya hasta la X y todo. A ver si tengo aquí. Solo estaba yo cargando. Vale, ahora es que ya me he puesto ya nervioso y todo ya. Es que esto me pone a mí de mala leche, de verdad que... Y así esto está. Vamos a ver. Ahí ya tanto me da el tomate, a ver. Sí, ¿cuántos hay? 25 hay. Venga tú, echa esto. Esto es aquello de ahí. Voy a dar un poco de velocidad y seguramente lleno ya. Seguro que con eso lleno. Faltar hasta espacio, ¿veis? Me decía, con eso lleno y me falta hasta espacio. Madre mía, lo que hay aquí. Voy a ponerle que todo. Ah, solo un palé, vale, solo un palé. Vale, a ver, R, granos de café, no sé qué, esto, dos palés. Venga, a ver, ¿qué más? Café no. No sé si me trae café ahora. El café va a otro sitio, ¿eh? Ok, o sea, no. Y esto no se va a cargar porque tendría que dejar cargar encima. No. No me deja. Bueno, vamos a vender. Es que esto de las papas habría que venderlo en otro sitio, no aquí. Me dan un poco más, pero bueno, sí, bueno, venga. Ya... A ver, al río directamente. Al fin y al cabo, ahora ya tengo bastante pasta para el siguiente proyecto. El siguiente proyecto son uvas. Oliveras aquí. Comprar un terreno por ahí arriba y uvas. Claro, y más el terreno, más las uvas, más la maquinaria para las uvas, todo lo demás vale, barras, ¿vale? Y el trabajo aún me queda mucho trabajo aquí porque tengo que... Las uvas van a ser para el año que viene, o sea, para cojones. Porque hay que preparar los terrenos, hay que sembrar y todo el cachondeo. O sea que... A ver, un momentito. Esto voy a mirar, porque a lo mejor me sale bien la cosa. A ver. Esto. A ver, eso lo estoy vendiendo, ¿eh? Aquí. Voy a marcarlo. ¿Veis? Aquí me lo pagan, Farmworld me lo paga más. Pero en el Farmworld
No, no se puede vender. Tía, pagan a 6, pero eso tengo yo, no creo, eso no tengo. Lo que no sé si llevo de esto. Sí. ¿O es este? Hay muy poca diferencia, no vale la pena. No me voy a pelear por esto esta vez. Sí, porque es este que son. Si fuera este, no, si fuera este ya sería otra historia, porque de 6 a lo que me lo va a pagar este de aquí, que si es que me lo toma, ¿eh? Vale, ya veremos. Venga, va. Todos 5.000, 5.000, ¿eh? Sí, porque he entrado sin abrir, no me he dado ni cuenta. 8.500, ahora claro, ya sé, no se paga tanto. Ya no me pagan tanto por esto, pero vamos a llegar casi a los 900.000. No está mal. Bueno, pues es que era la 1 y 40 y algo, y eso a las 2 y cuarto, pues media horita. Porque he estado manejando ahí la Nvidia y demás, he probado. Le he quitado sombreados, que es KRL, y aún ha sido peor. O sea, otra ahí, la configuración de Nvidia, tal como ha sido la actualización. Y bien. Está en 57, 58, está bien. Lo tengo máximo 60, pero está bien. No, no, es mejor que lo dejes para Nvidia y que sea él quien. Como masterice y a tomar por saco tú. O sea, no. Bueno, ahora voy a vender eso y el café se vende aparte, que ahí no se vende café, pues no, ahí no se vende café. Y vamos a ver el café que hay, más el que tengo. No, creo que tengo una caja nada más ahí. No sé si vale la pena ir a buscarlo, ¿no? Pero ahora cogeré aquellos. Porque se me van a quedar ahí. Eso ya no se vende tanto, es a 1.000 y pico. Por lo tanto, puede llegar a 900 con lo que tengo, ¿eh? Ahora. 900 y estará, va que chuta. Lo gordo ya se ha vendido. No lo habéis visto porque es que se jodió el Nvidia de los huevos. Y ahora todo lo que me queda es un poco de aquello. Voy a coger ahí. Y como creo que ahí no se vende, el café no se vende ahí. El café no lo voy a vender ahí, se va a quedar aguantado ahí. Narices, se va a quedar ahí. Tengo que coger aquí y arreglar bien esto porque está hecho una braga. Me ha dejado el medio campo ahí todo con un montón de trocitos. Mira, he venido con eso abierto. Joder, esto vas con el cañón y con eso abierto y revientas la lona. Hostia, eso no me ha pasado nunca, ¿eh? Que me he metido ahí dentro, sí, pero que chocara, ¿no? Bueno, a ver. No. Sí. No. Vamos a ver. Puedo seguir, lo iré guardando y seguir haciendo ahora esto. Voy a pillar estos. No sé si hay más. Vamos a esperar un segundo. Por si hay alguno que se. Sí. Claro, hay que ir dándole esto, si no. Bueno, ahora sí. Pero esto me pagan a 1.000. 1.000 y algo, no pagan mucho más. Meter dos más y ya está. Que no sé ni lo que tengo ya. La verdad, ahora ya ni sé. Café. Vale, ya no vale la pena. Ya está. El café ya lo cogeré de ahí. Me llevaré todo un cargamento de café. Vamos a cerrar esto.
eso no me van a dar mucho, pero mira, es lo que hay. Venga, chicos, el último viejito. No, penúltimo, último va a ser aquí. No sé si habrá dos, no creo. Mira, y aquí hay queso ya. Pero bueno, esto ya será para las próximas entregas. Y con esto, y el café se paga a 4.000 y algo. El café crudo se paga a 9.000. Hostia, que en aquello sí que harías perras. Pero no sería hacer trampa. Porque está mal, ¿vale? Está mal configurado. ¿Cómo el café crudo me lo pagan a 9.000 y el tostado me lo pagan a 4.000? O sea, esto es un fallo del ingeniero. Hablando de ingenieros. Hablando de ingenieros. Os voy a contar una historia. Un día había un ingeniero de caminos que estaba ahí pues con el... con eso que meten ahí el trípode y no sé qué, y un equilibrador arriba para mirar para el camino, para mirar los caminos. Estaba haciendo, buscando un camino y aquello que se le acerca un gacho allá. Dice, buenos días, buenas. ¿Y qué está haciendo? Digo, mira, estoy haciendo, y dice, soy ingeniero, y aquí vamos a hacer un camino y estamos mirando pues por dónde hacer el camino que esté mejor y más seguro. Y luego estos amigos dicen, ah, dice, nosotros aquí lo hacemos diferente. Dice, ¿sí? Dice, mira, se lo cuento. Aquí, nosotros, se cogemos una burra y la soltamos. Y bueno, una burra, no, un burro. Burro. Y lo soltamos. Y nosotros a cierta distancia lo vamos siguiendo. Y por donde va la burra es el camino y ya más seguro, porque las burras son muy inteligentes. Y dice, ah, y el ingeniero un poco ofendido, ¿no? Y dice, ah, pues mira qué bien. Y cuando no tenéis burra, ¿qué hacéis? ¡Ah! Pues llamamos a un ingeniero. Hijo de su chinga madre, mamón. ¡Ay! ¡Uy, no te vayas, ingeniero! ¡Ay! Ya te digo yo que hoy tengo la negra yo. Bueno, esto va a ser la última. No, si los últimos me los voy a comer entero, porque estoy, no lo veo. Tenía que haber cortado, no he cortado la ida ni la vuelta. Lo estoy haciendo largo y no quiero hacerlo largo porque ya va a ser muy largo. A lo mejor esto lo parto en dos. O sea, si lo veis en dos, es porque lo he partido en dos y digo, ay, mira, hago dos vídeos, tomo por saco y así, dos días que tendré para mí, porque la verdad ahora... No, no, hay que bajar esto, si no luego no va bien. Vale, 5-4 y 9, se ha quedado, no se ve. Ahora esto ya no nos dan tanto como el otro, da, pero no tanto como aquello. Vamos a cerrar la lona porque si no, vale. Y ya no da tanto esto. El café sí que va a dar a 4.000, da bastante, vamos a ver. No es lo de 6-7.000, pero está bien. Lo que pasa es que el otro, aquello que estoy haciendo de fabricación, lo voy a hacer con la furgoneta, porque salen menos y hay que llevar a otro sitio, ¿no? Y se venden mejor, ¿vale? Hay algunos que hasta 6.000, ¿vale? O sea que es interesante al revés, ¿ok? Bueno, estoy aquí, he cogido los dos, los he dejado aquí, y ya los que vienen ahí, ya los he bajado. Vamos a hacer el café. Sí, ok. 91 palés. Madre mía. Y esto hay que llevarlo no sé dónde. Ni idea de dónde, macho. Ni idea, ¿eh? Vale, a ver, espérate. El café tostadito. Coño, me lo he pasado. Es que es aquí. Vale, la cafetería os... ¡Ay! Pagan un poquito más. Pero a lo mejor es que la cafetería no sé cómo está, ¿eh?
Está bajando aquí. Iremos aquí el Selven Streaming, no sé qué dónde es esto. Iremos a ver dónde carajos es esto porque no tengo ni idea, ¿vale? Vamos a ponerle. Vamos a terminar ya porque este tengo un par de viajes por lo que veo, ¿eh? Los tengo descarado. Vamos allá. Bueno, el café lo están pagando a 5. 5 a 5.400, ¿vale? 5 y medio. Tengo que comprar fertilizante líquido para meterles ahí. Se me viste la madre. Ya digo yo que cuando me pilla el toro, me pilla el toro. Venga, nos vemos a la venta a ver qué tal. Te digo yo, quería meterme ahí, he puesto intermitente y el muy cabrón va y se me para ahí. Ah, pero si es el mismo sitio, aquí también. Tío, pues yo creía que era otro sitio, no era el mismo sitio, pues. Aquí que lo vendo, loco. A ver, espérate, vamos a hacerlo bien. Eso afuera y cuerdas fuera, porque si no, luego no los carga. Cargo los de abajo y no cargo los de arriba. A ver cuánto me dan por un cargamento de café entero. Venga, va. No, sí vende, sí. Pasa que tarda en venderlos. A ver si puedo meter ahí. Todo enterito, sí. Un cargamento entero de café. 190. ¡Hostia! ¡Guau! El café vale la pena, ¿eh? 195.700. Ya tengo 1.070. No me esperaba tanto. Y va a llegar a 900, 900, casi un millón. Y aún me queda ahí. Un mogollón. ¡Ojo! Vale, vale. Este sí que vale la pena. El café vale la pena, vos estáis viendo, ¿no? Vale. Ah, pues aún hay esperanzas, ¿eh? Que a lo mejor lo puedo hacer hasta la bit. No sé lo que me va a costar los... Hay que comprar el terreno también, ¿eh? No sé lo que me va a costar el... Las uvas. No, las oliveras, los olivos. Pero bueno, está bien, estoy contento, sí, no está mal, tiene casi 200.000, de un solo tajo, tío, o sea, vale la pena, venga, vamos a por el otro. Ya vamos a estar aquí, queda medio cargamento que van a ser otros 100.000, más o menos, o 700, o 70, o... Ya, vamos a quitar esto, que si no lo voy a hacer lo que pasa, no va a hacer. Tira. Que no se pare, que no se pare. Vale. Sí, mira, 1.200 ya. Vale. 197.000 igual que el otro. 1.266. Yo imagino que va a haber unos 1.300 y algo. Hay un 1.000. 1.300.000 seguramente. Aquí un pico justito, pero está bien, tíos. Teniendo en cuenta que empecé con 222.000, o sea, con esto, pero sin el 1. Y
Le he rayado la pintura, pobre de ese buen hombre. Le voy a dejar un papel que va a decir jodete mamón. Y dale. Vámonos. Y nos vemos. Bueno, esta es el mínimo, o sea, esta es la última bota ya. Y al final hemos terminado con el... ¿Cuántos lados son productos? Voy a mirar de meterme bien por el medio. Espera, espera. Vamos a quitar las correas, que se haga bien. A ver cuánto nos da por esto. Mira, pilla todo. Hay una mosca aquí. Mosca huevera de esas. Vale, a ver, mira, es 1.300.000. Hombre, casi 1.400.000, casi, ¿eh? Ya faltaba muy poquito, 108.000. Bueno, pues no está mal. No está nada, nada mal. O sea que... ¡Uf! Mira, son las 2:46, he tardado un huevo. Pero bueno, la cuestión es que... Ya hemos vendido todo, os he dicho, ya os he dicho, y aún con eso, fijaros lo que me queda. Me quedan... eso no, pero de aquí aún me queda... No, eso tampoco sería... Patatas me quedan 328.000 kilos. De colza me quedan 141.000. O sea que no está nada mal, ¿eh? Aunque si quisiera vender más cosas, aún podría vender algo más. Pero bueno, no, no, como podéis ver... No tengo esa necesidad. No, y está mal. No está nada, nada mal. O sea, hoy he tenido todo, de todo, de todo. Pero bueno. Y otra vez, ya le he rayado. Él mismo, ¿eh? Ahora le voy a dejar otro papel y le voy a decir, lo siento, pero como ya se sabe, el hombre como tropieza dos veces la misma piedra, te jode dos veces. Te va a tener que joder dos veces. ¡Haber aparcado bien, cabrón! Venga, un fuerte abrazo, chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chacharito, amigos!